acá con nosotros los sobrevivientes de esos vagos. Yo soy el Mar José, como siempre, gustoso, el compañero del draft. ¿Cómo está, Luis? Mi querido Marito, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de la hora que estén viendo ustedes este video. Iniciando los sobrevivientes con temas interesantes y además con nuestra gran invitada de nuestra sección, Raquel Kaplan. Raquel Kaplan, en un momentito más, señoras, señores, no se vayan, rápidamente vamos a hablar de un tema que, pues hoy, señor Velarde, ¿qué se está celebrando, mi hermano, 23 de septiembre? Fíjate que hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día de la Bisexualidad, así como lo estás escuchando, muy bien, lo estamos escuchando, Día de la Bisexualidad. Y pues, ¿qué significa su bandera? ¿Has visto la bandera del Día de la Bisexualidad? Sí, pues es una bandera que tiene todos los colores del arco iris, ¿no? No. De la bisexualidad solamente tiene tres colores. Es el color rosa, como mexicano, púrpura o lila. Y un azul rey. Entonces, okay. Muchos no saben qué significa, como nosotros, ¿no? Y es que hay otros que también están con otra bandera, que son, creo que son los transgénero o los transexuales, y tienen otra bandera. Okay. Ah, exactamente. No, la que nosotros conocemos es, es que, ¿cómo lo podemos decir? Es el día de, no sé, la del arco iris. El orgullo gay. El orgullo gay, exactamente, bien dicho. El orgullo gay. Pero bueno, hoy es Día de la Bisexualidad y aunque en el pasado no era una orientación tan reconocida, ya sabemos que últimamente en esta época se han abierto pues más la mente, ha habido más aceptación por este tema de, por estos temas, ¿no? Claro. Más que por las personas, porque pues muchos conocemos a gente, tenemos amigos que son gays, lesbianas, transvestis, transexuales y demás. Y pues bueno, nosotros finalmente como personas nos aceptamos, pero ante la sociedad y ante el mundo, muchas veces son muy reprimidos. Bueno, son reprimidos, no muchas veces, son reprimidos. Uh-huh. Y pues bueno, ellos tienen su bandera tal cual de este tema de lo que es la bisexualidad. Y bueno, aunque cada vez los seres humanos nos hemos hecho más conscientes sobre las distintas preferencias sexuales de diferentes personas, hay gente que en pleno 2020, pues ignora el tema por completo. Hoy se celebra el Día de la Bisexualidad y vamos a explicarles aquí en Los Sobrevivientes qué es y por qué se celebra. La bisexualidad, ¿qué es? Es la orientación sexual de una persona que siente por otra, ya sea de su mismo sexo o del contrario. Se puede dar tanto en hombre como en mujeres. Aunque en el pasado no era una orientación tan reconocida, hoy en día tiene la misma visibilidad que la heterosexualidad y también la homosexualidad. Hoy se conmemora el Día de la Bisexualidad. La celebración fue creada por activistas estadounidenses. Y el primer Día de la Bisexualidad se festejó en el año de 1999 en la Conferencia Internacional de la Asociación Lesbiana y Gay en Johannesburgo, en Sudáfrica. La comunidad se presenta con una bandera de tres franjas horizontales con los colores magenta, azul y lavanda. El magenta representa la orientación homosexual. El azul, la heterosexual, y la lavanda o el color lavanda, la combinación de ambas. Por eso la bandera, la bandera de la bisexualidad tiene estos tres colores. Uh-huh. Y quiero mostrárselas a ustedes para que la ubiquen y para que la conozcan. Fíjate que este tema de la bisexualidad, muchos no sé si tú tengas amigos que sean bisexuales o conocidos. No, tengo amigos, tengo un amigo nada más que es gay, que es también amigo tuyo, pero de ahí en fuera no, Bueno, que yo sepa no, porque ya ves que luego de repente también como que no salen a la luz, ¿no? Como que están todavía adentro del closet, como les dicen vulgarmente. Ah, ok, mira, entonces es rosa, púrpura y azul, ¿no? Exactamente, que acá lo manejan con los colores tal cual. Magenta, ¿y cuál vendría siendo el magenta? El de arriba, ¿no? El rosita, sí, que yo veo como rosa. El rosita, sí. Y está el azul, que obviamente está ahí bien identificado. Ajá. Y está el color lavanda, que es el morado. Entonces, okay. Esos son los colores de la bandera bisexual. No sabía,
No, es que muchos los confundimos con el tema de que son la bandera del orgullo gay, pero es completamente diferente. Exacto. Es como, completo. O sea, yo tengo un amigo que es, vendría siendo transexual, no transexual, transvesti, bueno. Y creo que en ese tema ellos también tienen una bandera diferente, creo que son colores pastel, si no me equivoco, y si alguien lo sabe, que me lo haga saber, que nos ponga aquí en los comentarios cuál es la bandera, ¿no? Que nos escriban, claro. Exactamente. Y están luchando por sus derechos, ¿no? Y, claro, bueno, muy bien hecho, ¿no? Saludos, claro, por supuesto. Muy bien hecho y saludos a todos esos grupos que, por supuesto, pues tenemos que ver ya con otros ojos, señor Dolarte, con otra vista, ¿no? Precisamente ser inclusivos, ser respetuosos y ser incluyentes, quise decir, ser incluyentes, ¿no? Incluirlos en nuestra sociedad, aceptarlos, respetarlos y vivir todos con una cierta armonía, mi querido Lito. Pues bien, pues por sí, el día ahí está. De la bisexualidad. Me parece perfecto. Y bueno, ya bueno, saben cuál es la bandera. Muy bien. Muy ya bien, conocemos muy bien, la bandera. Oye, vamos con el tiempo encima, ya está Raquel lista, entonces ya ni saludamos a Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, déjala entrar, por favor, mi hermano. Porque ese Tomasito es... por favor, Tomás. Y a ver, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Nos quedamos pendientes con un tema la semana pasada. ¿Te acuerdas, mi querido Lito? Sí. Se está conectando ya Raquel, su audio. Hola. ¿Escuchas? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, estábamos platicando de que hoy es Día de la Bisexualidad, ¿sabías? No sabía. Ah, bueno, hoy es Día de la Bisexualidad, así que si tienes algún amigo bisexual o alguna amiga, pues hay que felicitarlos. Raquel Kaplan, señoras y señores, ya te veo como aterrizada, ya te veo con otro semblante, ya te veo tranquila. Otro fondo. Otro fondo, sí. Siempre. Qué bueno, bienvenida. Oye, Raquel, la semana pasada estuvimos platicando de estos temas interesantes de los niños, de los berrinches, y nos dijiste que hoy nos ibas a platicar de cómo enseñar a nuestros hijos a que sepan detectar el peligro. ¿Sí estoy bien? Muy bien. Pues sí, justamente hoy vamos a hablar de este tema porque es muy importante poder darle herramientas a nuestros hijos cuando se sienten en una situación de vulnerabilidad. En muchas ocasiones se van a sentir así. La verdad es que y no siempre saben cómo actuar, ¿no? Claro. De hecho, si tú recuerdas con tus hijos cómo cuando entraron al kinder, que decías, es que me encantaría esconderme atrás de una mesa y nada más ver qué está haciendo, cómo lo hace, ¿no? Cómo, uh-huh. Y justo, o cuando empiezan a ir a la fiesta, al antro, y dices, híjole, sí, quiero nada más ir para ver cómo toma decisiones, ¿no? Claro. Entonces, como padres, esa parte nos cuesta mucho trabajo, a veces soltar, pero porque a nuestros hijos les cuesta mucho trabajo también tomar decisiones, porque a veces o no los dejamos o no confiamos en ellos, pero también hay que darles herramientas de cuándo y cómo deben de tomar esas decisiones, ¿no? Y esto se va dando en base al desarrollo moral, así como hay un desarrollo motor, un desarrollo del lenguaje, un desarrollo emocional, hay un desarrollo moral. ¿Cuál es este desarrollo moral? Es cuando tú empiezas a darte cuenta de que tus actos afectan a los demás o los actos de los demás influyen en ti, ¿sí? Por ejemplo, cuando sabes que que tus hijos empiezan a hacer algo y te voltean a ver porque ya saben que no está bien hecho. Uh-huh. Cuando empiezan a tener esa conciencia, es más o menos alrededor de los 3, 4 años, más cerca de los 4, que aventaron la pelota del vecino y antes es, pues ya la eché, no pasa nada. Y en ocasiones es, no, a ver, ¿cómo no pasa nada? Y de pronto se empiezan a dar cuenta, no, sí pasa, ya me regañan, ya sé que no me tengo que tomar esa medicina, ya sé que no debo de cruzar esa calle, porque empiezan a tener esa conciencia de los demás. Y a eso se le llama desarrollo moral. Entonces empiezan a darse cuenta de qué les gusta, qué no les gusta. Y tenemos que confiar mucho en esto que nos dicen, eso no me gusta, ya no lo quiero más, ¿sí? Y esa parte es bien importante, Mario y Leo, porque cuando tú haces, le das el poder a tus hijos de que te dicen, ya no quiero comer eso, y tus hijos
de verdad te lo dicen y tú piensas, no, otro poquito, o sea, no estás respetando ese límite que te están poniendo, o te dicen, ya no quiero jugar así, papá, uh-huh. y tú no, órale, no seas gallina, échate otro, vamos a jugar más. No aprenden ellos solos a poner esas limitantes o esas fronteras donde dicen, ya no estoy cómodo, por favor, ya no. Entonces, justamente es desde el momento en el que tus hijos te dicen, ya no quiero comer eso, no quiero ir a casa de un amigo, no hay que presionar esas situaciones, no hay que presionar el, ándale, todos tus amigos van a ir, uh-huh. Vas a ser el único que no, te vas a quedar afuera de la fiesta, no te van a tomar entonces en cuenta para las demás. Hay que escuchar los porqués. Nuestros hijos nos dicen, no me siento cómodo, ya no quiero ir, quisiera ya darle vuelta a la página. Y con eso van descubriendo también cuáles son sus emociones que van teniendo, ¿no? Y qué les gusta y qué no les gusta. Y al entender qué les gusta y qué no les gusta, tenemos que confiar en ellos cuando te dicen, es que no me gusta ir a casa de tal tío o de tal primo, porque muchas veces el abuso o el maltrato viene de los que más confianza les tenemos. Viene de los familiares, de amigos cercanos. ¿Qué dices? En la vida me hubiera imaginado que mi hermano, mi primo, mi sobrino hubiera hecho esto con mis hijos. Y no nada más me refiero a un acoso sexual, uh-huh. a un acoso en general, ¿no? Y la idea es que hoy se vayan todos, los que nos escuchan, con uh-huh. estrategias específicas de qué hacer en diferentes momentos donde sus hijos están en riesgo, ¿no? Padrísimo, es lo que te iba a preguntar precisamente, cómo detectarlo primero como padres, porque cuando los niños están chiquitos, tienen 3, 4 años, y eso que comentas es típico, ¿no? Vamos a casa del tío, oye, que es tu tío, respétalo, salúdalo, dale un beso, obedece, ¿no? Y entonces el niño, pues sí, está así como diciendo, pues, ¿qué hago, no? Y si mi papá me está trayendo aquí, mi mamá, ¿cómo lo detectamos? Y también cuando el hijo nos está diciendo cómo tenemos que actuar, Raquel, porque muchas veces es lo que te decía, ¿no? No, respeta, dale el beso, acércate, claro. Y ahí los estamos aventando, ¿no? Totalmente. Y justo eso, ¿no? Y bueno, no solamente va a pasar con relación a hijos, porque estos uh-huh. ejemplos que les quiero dar, también sucede, ¿cuántas veces no te ha pasado que tus mismos cuates en el antro te incomodaban porque te ponían en riesgo, ¿no? O sea, uh-huh. de veras decías, es que ¿qué onda? Se pelea con todos los de la mesa de junto, toma de más, se pasa de copas y me pone en riesgo a mí también. O sea, que te molestas tú mismo con la manera de actuar de los de tus mismos amigos porque no saben poner fronteras y no saben tomar buenas decisiones que te acaban poniendo en riesgo a ti, ¿no? Entonces, los mismos amigos empiezan a hacer rechazo a esas conductas que los van a poner vulnerables, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una de las cosas es importante es que cuando tu hijo o alguna persona tiene muy claro, ¿sí? Que, por ejemplo, hay elementos como, hay secretos, ¿sí? Que los incomodan. Y entonces hay que enseñarles que los secretos que los incomodan no se los pueden quedar para ellos nada más. Porque es, oye, vamos tú y yo a hacer esto, pero no le puedes decir a nadie, ¿no? Y en el momento en que ya hay una frase de no le puedes decir a nadie, ojo, porque hay algo que no está bien, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es cómo saber que esos secretos pueden afectarlo, ¿no? Tenemos que darles esa confianza de su propio instinto. Cuando se sienten incómodos, no importa si tú como padre o como amigo consideras que está bien o está mal, porque tus límites son diferentes que los míos y los límites del otro niño son diferentes que los del otro. O sea, cada uno tenemos nuestros propios límites, pero confiar en tus propios límites y decir, basta, hasta aquí puedo, hasta aquí, es bien importante para poner esos límites y poner esas distancias entre la otra persona. Enseñarles a relacionarse, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema muy importante. ¿Cómo les enseño a relacionarse con los demás? Y sin tener miedo a decir, no, no quiero, eso no me gusta, ¿no? En todos los aspectos. Claro. Por ejemplo, en un caso donde un niño se pierde, ¿qué cosas son importantes tener presentes?
Uno, que los uniformes, las batitas escolares y todo esto no lleve el nombre del niño bordado. Porque no es lleve. Lo mismo que no lo lleve. Porque no es lo mismo que yo te diga, hey tú, chamaco, a que te diga, a ver, Leonardo, ven acá. Porque ya volteas, porque ya te hablan a ti directamente, porque aquí dice Leonardo. O sea, ¿me explico? Esa es la diferencia. Entonces, cuando te llaman por tu nombre, ya se hace algo más personalizado. Si alguien me dice Raquel, yo voy a voltear. Pero si me dicen niña, pues a lo mejor lo tomo como de un desconocido. Entonces, en el momento de estar perdidos, uno, no con cosas bordadas. No es lo mismo que diga RKN, que son mis iniciales, a que diga mi nombre completo, ¿no? Claro. Otra es enseñarles a quién pedir ayuda. Se les sugiere, por ejemplo, a personal uniformado, ¿sí? Vamos a pensar que es en un centro comercial o en un parque, personal uniformado, o alguna familia con hijos, principalmente mujeres con hijos, o gente de la tercera edad, ¿sí? Que es gente que muy probablemente te puede dar mucho más ayuda y ser más empático de ver un niño perdido. Entonces, y otro punto importante, como el cuarto punto, es saberse su nombre, su dirección y su teléfono para saber a quién contactar, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque en ocasiones ya encontré una familia que me va a ayudar. ¿Y a quién le llamo mi vida? O sea, ¿quién te ayudo? Claro. Ningún teléfono, ninguna dirección, ninguna nada. Bien importante enseñárselo desde lo más pronto posible, ¿no? Eso es en caso de extraviarse, ¿no? En caso de relaciones familiares, uh-huh. Como dijimos, respetar cuando el niño dice, basta, ya no quiero más, ni de alimento, ni de jugar así, ni de hacer bromas, ni de hacer cosquillas, o sea, basta. Enseñarles cuándo poner un límite cuando sienten un acoso en su cuerpo o uh-huh. en su forma de hablar, ¿sí? O sea, la manera en la que te estoy hablando, porque también me puede intimidar lo que me estás diciendo. Y no importa quién. Uh-huh. Que no le importe si se lo está diciendo a su hermano, a su hermana, a un tío, al tío favorito de toda la familia. Uh-huh. Pero el tío favorito de toda la familia puede ser el acosador de todos. Claro, claro. Entonces, ojo, porque el niño debe de sentir confianza. Y cuando nos los dicen, no dudar de su palabra. No dudar y no empezar. Ay, ¿cómo crees, mijito? Si es el tío favorito, ¿no estás exagerando? Porque entonces el niño lo estamos enmudeciendo, ¿no? Claro, claro. Ya para qué les digo, si no me creen. Claro. Entonces, eso lo que va a hacer es que empodera a nuestros hijos, ¿no? El empoderar a nuestros niños lo que les va a dar es toda esta situación de sentirse cómodos y de sentirse en confianza, ¿no? Entonces, ese empoderamiento con los niños les va a permitir que se sientan más cómodos, que se sientan mejor, que se sientan que lo que están hablando y diciendo es tomado en cuenta en cualquier espacio, ¿no? Y eso es bien importante. Bueno, aquí hay una estrategia que les voy a dar que en mi casa funcionó de maravilla. Tenemos una clave de seguridad, así se llama, la clave de seguridad. Entonces, no importa la clave que sea, tú la pones con todos tus hijos, con tus familias, con la gente cercana, los que viven en tu casa. Uh-huh. Y entonces vamos a pensar que es, mamá, no encuentro mi mochila. Entonces, eso quiere decir que el niño está en una situación vulnerable. Entonces vamos a pensar que el niño se fue a casa de un amiguito, está viviendo una situación que no le gusta y le dice a la persona, ¿me prestas el teléfono? Es que le voy a hablar a mi mamá. Uh-huh. Oye, mamá, ¿encontraste mi mochila? Si te dicen eso, y esa es la clave de emergencia, tú cuelgas el teléfono, no haces ninguna pregunta y te vas de volada a recoger a tu hijo de donde está. Okay. Entonces,
¿Cuál es el entrenamiento con los niños? No es cuando ya te aburriste, cuando el amiguito no te prestó el juguete. O sea, cuando está viendo un acoso donde se siente incómodo, no sea. Porque no es lo mismo me prestas el teléfono y decirle, mamá, ven por mí, porque no me están tratando bien. A decirle, mamá, ¿encontraste mi mochila? ¿No? Y eso es bien importante. ¿No? O mamá, ¿está bien mi abuelita? O sea, lo que sea. Y esa clave de emergencia la tengo yo en mi familia hasta el día de hoy. Digo, es privada, es única, es de nosotros, pero todos saben, cada que mis hijos salen es, acuérdate de la clave de emergencia. Obviamente, sí, mis hijos ya están más grandes, yo tengo ubicación de sus celulares en dónde están y todas estas cosas, pero siempre ocupamos esa clave de emergencia. ¿Por qué? Porque pueden sentirse mal. Ahora, sí me pasó en una vez que, como les dije el ejemplo de, ay, es que no me quería prestar sus juguetes, un día sí salí volada y llego y mi hija, es que no me quería prestar, y hablé, a ver, no, mi amor, esa no es una clave de emergencia. O sea, una clave de emergencia, y le vuelves a tomar cuáles son los puntos de la clave de emergencia. Claro. Y funciona de maravilla, porque además tus hijos se van y se sienten muy tranquilos de que ahí estás. De que no es que los aventaste en un lugar, de que, porque a veces hay mamás que, a mí me pasó en una ocasión de chiquita, y el día de hoy me acuerdo, que me fui a dormir a casa de una amiga, como en tercero de primaria, y a la hora de que me mandan lunch, me mandan, haz de cuenta, un pepino partido. A mi amiga, sándwich, el pepino, las papitas, el pingüino, yo qué sé, y a mí un pepino. Y me acuerdo que me había muerto de hambre. No la había pasado bien, me había molestado mucho esa diferencia que habían hecho, como que no me sentí protegida. Nunca más volví a ir a esa casa, ¿eh? Y te digo que pasé con ella toda la vida, hasta la prepa, nunca más volví a ir a esa casa, porque no me sentí protegida. Claro. ¿Me explico? Y entonces... Pero la cosa ahí del pepino, ¿de quién fue? ¿De la mamá de la amiga o de tu mamá? No, o sea, la mamá... Ya me mandó eso de lunch. Ah, ok. No, pues ¿cómo? Sí, qué mala onda. O sea, ¿cómo? Si la otra lleva la lonchera llena, ¿por qué me manda eso? Y es algo que dices, no abusaron de mí, ¿no? Pero no me sentí protegida, no me sentí claro. como tratarías al amigo del hijo, ¿no? Que tratas de darle lo mejor para que el niño se sienta cómodo. Pero no hubo igualdad, Raquel, tampoco. Y eso en un niño no, también no, pues, igualdad. Marca precisamente, ¿no? Me hizo... Muy bien. Sí. Y hasta cierto punto... Otro punto importante es cuando hacen llamadas a la casa. No, y empiezan a ocupar internet y esto. Que no les das... que no den información. Que no den información telefónica. Ni los números de quién vive ahí, los nombres, los números de teléfono, las cuentas de banco, nada. Ni por internet. Nada. Si no es con autorización de los padres. Entonces les empiezan a preguntar, oye, ¿y tu primo Juan? No, yo no tengo primo Juan, mi primo se llama Pedro. No, pues ya valiste, porque la siguiente vez hablan y preguntan por tu primo Pedro, ¿no? Claro. Y así sacan mucha información. Otra cosa es las redes sociales y el uso de internet. Nuestros hijos en la mano tienen todo el tiempo un arma letal, donde pueden entrar a páginas violentas, a páginas sexuales, a páginas de perversión, a páginas que los intimidan, que los hacen hacer retos que son contra su salud y contra su vida. Y entonces sí tenemos que estar constantemente acercándonos a ellos y checando todas las páginas en las que están entrando, medio que voy viendo, en qué páginas sí entran y qué no entran, si tienen redes sociales, cuáles redes sociales están usando, de qué manera las están usando, hablar con ellos de no exhibir su cuerpo, porque lo que haces público una vez se queda eternamente en las redes. Si quisieran, la siguiente semana pensé hablar como de toda esta parte de los peligros de la adolescencia, ¿no? De todo esto del sexting, el cutting y todas estas cosas que hay, que me parece un tema así súper importante. Pero justamente les dicen, ahora le llaman, enséñame tu pack, y entonces se mandan fotos,
desnudos y supuestamente solo a los novios, pero toman screenshots y se quedan, aunque solamente, por ejemplo, en Snapchat lo pueden abrir una sola vez, le hacen screenshot o lo toman video con otra o toman video de pantalla. Y entonces el video ya se quedó viral y lo empiezan a mandar a todos los amigos, o sea, haciéndoles un daño tremendo. Entonces, todas esas son tomas de precaución que en nuestra época, que somos bien jóvenes, pero en nuestra época seguro no nos teníamos que tener miedo de qué páginas veíamos, ni a quién le enseñábamos qué, ni qué nada. No, pues si no había páginas, Raquel. No había entonces, páginas. No había computadoras. Entonces, por hoy, ay, tampoco. No había computadoras. En mi época sí. Y entonces, pero todo eso hay que tener cuidado, porque nuestros hijos con un clic están adentro de un mundo que no tiene fronteras y de información que aunque no sea cierta, ya la creen. Sí. Aunque, y, o sea, de verdad, les comparto, la semana pasada mi hija estaba, o sea, se vino a dormir a mi cama porque tenía, mi hija tiene 14 años, porque tenía miedo porque unos TikTokers estaban desaparecidos. Y entonces, toda una historia alrededor de esto. Le digo, mami, eso es marketing. No lo tienes que creer así. No, ma, es que están desaparecidos, no contestan y nadie los ha visto y de veras no han publicado nada. Y ella, muy asustada. O sea, uh-huh. ¿Cómo les contaminan la mente con todos estos tipos de elementos que claro. Obviamente sus mentes no, con la inmadurez que tiene, no acaban por darse cuenta que son métodos y que son estrategias de mercadotecnia para tener a todo mundo así en las redes? Pero es tremendo. Además, ojo, porque sí las redes sociales pueden tener control parental. O sea, ¿cuánto tiempo pasas en redes sociales? ¿Cuánto del tiempo que abres tu celular estás en redes sociales? ¿Cuánto del tiempo? ¿Qué páginas puedes ver? ¿A cuáles puedes accesar? En muchos colegios están otorgándole a los alumnos iPads, pero los iPads vienen bloqueados. No pueden entrar a páginas a cualquiera, no pueden entrar a redes sociales, o sea, no pueden bajar todos los videos de YouTube. O sea, tienen como muchos candados. Entonces, todo eso es una cuestión que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque por un lado le decimos conéctate, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, uh-huh. Y por otro lado decimos ya desconéctate. Claro. ¿No? Claro. ¿Ibas a decir algo, Leo, hace ratito? Y la verdad es que con el tema que estaba mencionando Raquel, bueno, han sido varios. Uno, empoderar a los niños, que está muy bien, ¿no? Respetar sus decisiones, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y eso les va a dar mucha, mucha confianza en sí mismos. Otra era el mensaje que manda Raquel a la gente y a los papás, a los conocidos, a los familiares más allegados de esa persona o de ese niño. ¿Por qué? Porque hay una persona que en algún momento a mí me confió algo que era muy íntimo, estaba pasando por un tema muy difícil, y que cuando lo contó con sus padres, no le creyeron. Y es imposible, ¿por qué? Porque era el hermano del papá, ¿sabes? Entonces, es una cosa que dices, ¿de verdad no te creen? Sí. Y esto, hasta ti, hasta cierto punto, pues te llega a doler, ¿no? Dices, oye, pero ¿cómo? Si tú eres la hija, tú eres la afectada, etcétera, etcétera. Bueno, por eso está muy bien aquellos que son papás, aquellos que tienen hijos, que les den desde muy pequeños esta información, que respeten y que les crean, de verdad que les crean. Nosotros también como adultos, como padres, también sabemos y conocemos a nuestros hijos, bueno, a los que tienen hijos, porque a mí, por ejemplo, a mí me conocen mis papás, ¿no? Y saben cuando miento, saben cuando estoy, etcétera. O me conocen personas de diferentes índoles, más cegadas a mí, que saben todo lo que yo, cómo me comporto. Ese es un tema. Otro tema que mencionaba era de que cuando te dieron el medio pepino ahí partido, mi querida Raquel, que te me estabas muriendo de hambre, eso también se puede interpretar como rechazo, ¿no? O sea, como a mi hija le dan todo y acá, pues, ahí te dan cualquier cosa. Eso se puede interpretar también como rechazo, que puede afectar de manera directa a la persona o al niño, claro. En este caso, ¿no? Y eso, híjole. La omisión, Leo, la omisión. Porque mira, a mí me tocó, por ejemplo, cuando venían compañeritos de mis hijos igual, les dabas lo mismo y los invitabas a... O a veces sí, más, claro.
Exacto. Eso es más, sí, porque son los invitados, ¿no? Entonces, si ibas al cine, igual les comprabas a ellos. Si íbamos de viaje, igual a ellos. Si les ponías un lunch, igual a ellos. Porque, pues bueno, es inclusivo, ¿no? Incluyente, perdón. Entonces, incluyente. Sí. Justo hay otro punto que no hemos tocado y que también es bien importante, uh-huh. Es que parte del me cuido está en qué permito a mis padres, porque los padres no tienen derecho de tocar el cuerpo de los hijos, no solo en abuso sexual, en golpes, te lo hablamos la semana pasada. Nadie tiene derecho de tocar el cuerpo de otra persona si no te lo permite, ¿sí? En ningún aspecto. Los hijos muchas veces son abusados, acosados, sometidos por los padres en muchas situaciones y no tienen derecho. O sea, nadie tiene derecho de tocar el cuerpo de otra persona si no te lo permite la otra persona. Entonces, hablando de tu pareja, si tu pareja te permite ciertas cosas sexualmente, súper. Pero si no te lo permite su cuerpo, tú no puedes obligar. Y tú no puedes obligar, y tampoco puedes someter a un hijo a golpes porque estás lastimando un cuerpo de otra persona, que es único, es único. Tú tienes derecho a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y ustedes como hombres, también, porque uno creería que solo las mujeres nos tendríamos que proteger o que cuidarnos. Que no, muchas veces el acoso y el abuso también viene de las mujeres a los hombres. Y de pronto te sientes incómodo o acorralado y dices, no, esto no me gusta, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hacen que los niños vayan teniendo... también ciertos límites. Y sí, tengo en terapia pacientes que me dicen, es que mi mamá el otro día me golpeó y no me gustó y no sé, y le dijiste, no, pues le tienes que decir que tu cuerpo nadie te lo puede tocar y que tu cuerpo es tuyo y nadie puede hacer uso de él, ni uso ni abuso de él. Entonces, eso es bien importante. Hay que resolverles dudas en cuestión sexual, hay que resolverles dudas en cuestión física de su cuerpo. Pero muy importante es lo que yo permito, no es lo que repito esta frase, no es lo mismo que permites tú. O sea, mi forma de vincularme con mi pareja no es la misma que la tuya y lo que tú permites no es lo mismo que el otro. Y son temas de cada quien. Pero tienes que sentirte cómodo con lo que tú estás haciendo y lo que estás permitiendo. Y entonces los niños tienen que aprender a decir no desde el momento y respetar los nos. Respetar el ya no quiero comer eso, no quiero tomar el otro. O sea, respetarlo. Oye, Raquel, ese es un tema, perdón que te interrumpa, es un tema también muy importante, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que te vayas igual, el tema de la comida, porque igual yo vengo de una educación en la que antes era, no, ¿y cuántos niños no tienen para comer? ¿Y cuántos niños pobres en África, no? El típico, aquí no hay mascotas, ¿no? Aquí no hay perros ni gatos, ¿sabes? Sí, que te hacen comértelo, cómetelo, y si no te sirvo doble, ¿no? Y ahorita me llamaba la atención que decía Raquel, ¿no? Un niño cuando dice, ya no quiero. Y además, fíjate, hay que tener cuidado también con esos elementos que la persona ajena puede usar para poder enamorar a nuestro hijo y hacerlo caer en situación de vulnerabilidad, ¿no? Cuando te ofrezcan un dulce, que te ofrezcan una galleta, que te ofrezcan que te van a llevar a ver un cachorrito, que te van a regalar una no sé cuál, que te van a regalar un celular si vas a no sé dónde, que si mandas tus datos rápido te regalan en ese momento una computadora, que eres partícipe de un viaje a Disney con todo pagado. O sea, ojo, porque son esas alertitas y hay que enseñarlos a identificar y que confíen en su instinto. Confiar en tu instinto es, no me está gustando cómo me está hablando esta persona. Puedes estarte equivocando, pero tu instinto te dice, aléjate. Y también a decir ciertas palabras claves que son palabras que los pueden ayudar a salir de una situación. Como, tú no eres mi papá, suéltame. Y gritándolo, ¿no? Entonces, eso, si estás en Costco, si estás, bueno, ya he hecho anuncio, pero si estás en cualquier supermercado o cualquier centro comercial y el niño grita, tú no eres mi papá, déjame, no me agarres, pues esas frases alertan a las demás personas que están alrededor. Claro. Entonces,
Esas frases pueden ayudar. Si lo suben a un coche, enseñarles que se pueden bajar y correr en vía opuesta al tráfico. Por ejemplo, enseñarles a no hablar con extraños, a no dar ningún tipo de información, ¿no? A saber decir que no. A lo que les decía, acudir a guardias de seguridad o gente uniformada puede ayudar. Y todo esto son elementos que les pueden ir ayudando a salir de una situación. Y, por ejemplo, también el evitar lugares oscuros al caminar de noche o al manejar, si ya son más grandes, o cuando van con amigos, o al ocupar algún transporte público o algún transporte de estos que llamas y ya te van por ti, verificar la placa, dar el nombre de la persona que te está recibiendo, estar continuamente en la llamada con alguien que sepa que ya llegaste al destino. O sea, todas estas cosas son elementos que sí te pueden ayudar a salir de una situación, ¿no? No recibir ningún volante, que ya sabes que luego los volantes que tienen quién sabe qué, al tocar el papel y se te mete por los poros de la piel y acabas perdiendo conciencia. O sea, muchas cosas que verdaderamente te pueden poner en una situación así. Claro. Una vez me pasó, que no fue una situación de emergencia, pero pues me sucedió. Voy bajando, voy con mi bebé de huevitos, ya sabes, la sillita esta, chiquita, y con el otro en la mano. Voy caminando, hay un escalón que no tiene todos los mosaicos y se me dobla el pie, pero fue tal el dolor porque se me esguinzó que me iba a desmayar del dolor. Entonces me alcancé a subir en una bardita al bebé. Al otro hijo lo puse, los abracé y me desmayé encima de ellos. O sea, pero todavía como mamá de esa protección, cuando desperté, o sea, me acuerdo haber dicho como esta protección, ahí alguna guardia de seguridad o algo me vio y me ayudaron, pero en el momento era esa sensación de que necesitaba yo proteger a mis hijos de esta situación, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante, ¿no? Que sintamos que lo estamos haciendo de manera correcta, que protejamos a nuestros hijos, que les expliquemos que siempre deben de confiar en nosotros, ¿sí? Que tampoco se guarden las emociones o los sentimientos cuando nosotros estamos en una situación. Más bien, cuando ellos están en una situación y no nos están compartiendo, es porque nosotros hemos cortado esa comunicación. Y muchas veces con esas frases como, ay, no te creo, mijito, ¿cómo crees? A ver, ¿de verdad te dolió tanto? No seas exagerado, ¿no? Hasta ese tipo de cosas. ¿No? Porque vamos cortando la comunicación con nuestros hijos y de verdad, lo último que queremos es cortar esa comunicación porque la comunicación es lo que nos permite muchas veces poder salvar la salud física y mental de nuestros hijos, que de verdad es son como tan vulnerables a todo esto y de verdad, algo de lo que decía Leo hace rato, es como esa parte cuando tomas ciertas decisiones y ciertas cosas, es eso de pasarte de la raya, que justo es de algo de lo que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Es pasarte de la raya, ese haberte pasado de la raya ya te amuela completamente la decisión que tomaste porque ya te vulneró, porque ya lo hiciste mal, y en el caso de que tuviste un amigo que te comparte algo importante que estaba viviendo, pues qué suerte que lo pudo compartir con alguien. Porque no siempre, a veces es tan penoso lo que están viviendo, que no encuentran con quién compartirlo, ¿no? Y entonces sí se vuelve un grave problema, ¿no? Y el último consejo que les quisiera dar de hoy es enseñarle a nuestros hijos a no separarse del grupo con el que van. Que no sea el único que va al baño, no. Vayan todos al baño, por lo menos vayan 3 o 4, ¿no? Nunca separarse del grupo, no, si están juntos en una fiesta, que uno solo vaya no sé dónde, o sea, porque ahí es donde se vulneran totalmente, ¿no? Claro.
Claro. Oye, pues padrísimo, muy buenos los tips, Raquel. Vale la pena mucho que la gente que nos está escuchando los ponga en práctica. Y toda la gente que tenga duda, que quiere contactar a Raquel, Raquel, te encontramos como Raquel Kaplan, ¿verdad? Sí, estoy como Raquel Kaplan en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, Raquel Kaplan. Estoy en Facebook como Raquel Kaplan. Estoy en mi página de internet, es www.raquelkaplan.com. Mi correo electrónico igual, raquel.kaplan1111@gmail.com. Y bueno, también en mi canal de YouTube, donde tengo varias de estas pláticas ya subidas y con diferentes temas en relación al bienestar personal, de pareja o familiar. Y estoy como Raquel Kaplan también. Y bueno, cualquier cosa, con muchísimo gusto, nos pueden dejar aquí sus comentarios o contactarme directo a mi correo electrónico. Será un gusto poder hacerlo y poder contestar cualquier duda que pudieran tener. Muy bien, Raquel, pues te agradecemos Muy mucho, bien. como siempre, Gracias. esta sección tan padrísima, y nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Así es, me va a dar mucho gusto y bueno, pues como siempre decimos, no me preocupo, me ocupo. Esta es una sección que tenemos con los sobrevivientes y me va a encantar verlos la semana que entra. Muchas gracias, Raquel, que Dios te bendiga, Muchas estamos en gracias. contacto. Bye, que estén muy bien. Igualmente, Bye, gracias, bye Raquel. bye. Bye, saludos. Igualmente, vaya. Pues ahí está, mi querido Lito. Ya tienes más herramientas todavía, mi hermano, para cuando seas papá algún día. Y no solamente si no tienes hijos, ¿eh? Tus sobrinos, hermano, tus Claro. vecinos. La información es poder, Lito. Y muchas veces, cuando Eso uno sí. tiene un conocimiento de algo, hay que compartirlo. Puede ser con una prima, puede ser con un amigo. Oye, ¿sabes qué? Escuché esto, aguas. Ya no le bordes, ¿no? Eso es lo importante, de luego escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Las señoras ya Exacto. grandes, que ya son abuelitas o ya son bisabuelas, no importa, ¿sabes qué? Hijo, escuché esto en los sobrevivientes, y ya cuando te pones a pensar, dices, sí, es cierto, o sea, si le estoy poniendo aquí el nombre al niño, pues sí le estoy dando armas a las personas agresoras para que lo vulneren, ¿no? Porque pues está fácil, ahí, Lito, Lito, y casi casi ahí la dirección, pues bueno, todos estos tips que valen mucho la pena. Mi querido señor Leonardo Arte, vamos a pasar rápidamente al último tema, ¿te piache o no te piache? Pues dale, por favor, dale, dale. ¿De qué Rápidamente, vamos a mi hablar? querido Lito, de artistas vemos fobias, no sabemos, mi hermano. Una fobia, pues todos sabemos que es un tipo de trastorno de ansiedad, es un temor fuerte, irracional a un objeto, a un animal, a una actividad o cierta situación que representa poco o ningún peligro real. En general, señores, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces son hereditarias. Fíjate, ¿te han heredado a ti algún miedo, alguna fobia? No sé si es heredado, pero las ratas, a mamá le tiene fobia. Yo no le tengo fobia, pero si me dan asco, entonces no sé si vaya por ahí. Bueno, puede ser, ¿eh? Si tú no sufres ninguna fobia, señor del arte, difícilmente podrás comprender qué sienten este tipo de personas. Ya que al no poder evitar lo que provoca esta ansiedad, se generan ciertos síntomas difíciles de controlar una vez que comienzan. Por ejemplo, hay pánico, hay taquicardia, hay falta de aire, hay temblores, y todo esto acompañado inclusive de un fuerte deseo, pues, de salir corriendo, ¿no? Así es. Y lo que te quería platicar yo rápidamente con esto era el preámbulo para comentar que Salvador Dalí, fíjate nada más, este artista español, pintor, que bueno, una pintura muy Muy locochona, rara. muy rara, tenía fobia a los saltamontes. Órale. El terror de Dalí por los saltamontes comenzó cuando sus compañeros de escuela dejaban cajas con insectos sobre su pupitre, y solo para divertirse, pues, de los ataques que le daban a este amigo, ¿no? Ataques de pánico tremendos. Entonces, fíjate, este es uno de ellos, ¿no? Está Virginia Woolf, que ella tenía miedo a la locura. Entre su tendencia a la depresión, los horrores de la guerra y la probabilidad de que los nazis invadieran Inglaterra, su esposo, perdón, Leonard, que era pariente tuyo, Lito, era judío. Y bueno, Virginia entraba en pánico, pero más que la guerra o la tristeza, la escritora tenía miedo a la locura. En 44 escritores de literatura universal, Jesús
Machamaro lo describe de esta manera, decía, tuvo un miedo feroz, irracional, lento y agonizante a la locura, a escuchar pájaros hablando entre ellos. ¿Cómo lo ves? Órale. Ya ves que al presidente de Venezuela. Ese no le da miedo, ese hasta escucha pajaritos, y no solamente escucha, los ve, los sueña, habla. Y habla con ellos, ¿no? Exactamente, habla con ellos. ¿Qué hablará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, Maurits Cornelis Escher, mi querido Lito, tenía miedo, bueno, tenía la acrofobia. La acrofobia es el temor patológico a las alturas que se manifiesta frecuentemente con un vértigo. En esta obra, la percepción, la realidad, los mundos imposibles e inclusive las leyes de la física, pues bueno, fueron parte esencial, pues retrata el miedo a las alturas y el vértigo que una espiral interminable causa a las personas. Y no sé si hayas visto este cuadro, seguramente lo han visto, pero es un cuadro muy conocido, en donde se ve como unas escaleras en triángulo que no tienen fin, y es precisamente pues el cuadro, la pintura que pinta Maurits Cornelis, pues tratando de plasmar el miedo que siente la gente precisamente que tiene esta fobia, ¿no? Luego está G. Day Salinger, mi querido Lito, que tiene una fobia social. Es Jerome David Salinger, pues, que cuentan que tenía una fobia social y esta, contaba él, se extendía hasta su escritura. Escribía cosas como esta. Hay una paz maravillosa en no publicar. Es pacífico, tranquilo. Publicar es una invasión terrible de mi privacidad. Me gusta escribir, amo escribir, pero escribo solo para mí mismo y para mi propio placer. Ahí estaba precisamente cómo exaltaba esta fobia, ¿no? Está también Edvard Munch y la agorafobia, señor Dolarte. Este es Agora. El miedo, agorafobia. Es el miedo desmedido a los espacios abiertos o descubiertos. Dicen que el terror a esos espacios abiertos es una de las fobias, pues que refleja precisamente en tarde de primavera, en la calle Carl Johan, a través de un paisaje de colores muy particulares, y provoca precisamente pues que el espectador entre con un poquito de desasosiego, porque se ve el cuadro. Lástima que no puedo poner las imágenes, hombre. Pero está el cuadro donde se ve la multitud, y luego se ve como una parte abierta, señor Dolarte, en donde representa él precisamente pues esta fobia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, mi querido Lito? Mira, lo escucho como un tema que todo mundo tiene, ¿no? No es como que todo, o sea, no, yo creo que si alguien te dice yo no tengo fobia a nada, ajá, es una persona única, ¿no? Entre tantas. Claro. Pero yo creo que todos tenemos fobia a algo. Algunos tendrán fobia a la oscuridad, otros a la soledad, otros al desamor, otros a caer la locura, como lo mencionaste, otros a las multitudes, ¿no? Hay como diferentes fobias. Entonces, yo creo que encerrados, ¿no? Hay gente que le tiene mucho miedo a lo encerrado, a las alturas, como lo comentamos, ascensores, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo los elevadores nomás no entro, las escaleras eléctricas. Exacto, que son claustrofóbicos. Exactamente. ¿No? Son claustrofóbicos y hay muchísimas fobias. La verdad, en lo particular, yo creo que, mira, por ejemplo, yo con las ratas sí me dan como asco, no, no las acepto tan bien, no, no me gustan. Sí he agarrado ratones, sí he agarrado ratas en mi mano, pero de estas que son como de campo, las de campo, los ratones de campo que son pequeñitos, los he agarrado, los ratones igual. Ratas pequeñas, ¿no? Pero que son, que las venden en las... En los, ¿cómo se llaman estas tiendas de animales, ¿no? Tal cual. Las he agarrado. Pero si yo veo una rata de una coladera saliendo, me causa como cierta, como cierto asco y no me acerco y me trato de alejar. Porque no sé, como que me da más asco de dónde viene saliendo. Igual trae una enfermedad, no sabes si tiene rabia, o sea, no sabes. Es lo más probable, ¿no? Es lo más probable, pues esos animales están en las cloacas, están ahí en unos lugares donde imagínate cuántas enfermedades no hay, pues sí, se pueden transmitir algo, ¿eh? Exactamente. Entonces, mira, todos, ¿cuál es tu fobia? Yo no tengo fobias, ¿eh? O sea, ¿nada le tienes miedo? No. Nada más al malamén. ¿Cuál es el malamén? El malamén, no sé, nunca supe qué es exactamente, pero como mis papás desde chiquitos decían, protégenos del malamén, yo decía, cabrón.
Mis papás le tienen miedo al malamén, pues yo también, debe de pues ser yo algo muy también. grueso, ¿no? Así nunca supe que era el malamén. Ah, no, bueno, entonces síguete cuidando del malamén, debe ser malísimo, ¿eh? Me sigo protegiendo Hay que por si tener las dudas, cuidado. Benito. Me sigo Sí, protegiendo por si las dudas, por ¿no? favor, por favor. No, pero la verdad es que yo creo que sí, debe haber algo, ¿no? O sea, tal vez no hay algo físico, ¿no? Tal vez no tienes miedo ni a un, o sea, obviamente ni a una rata, ni a una araña. No sé, tal vez no, pero posiblemente hay algo ahí que, no sé, a las alturas extremas, o no sé, algo pudiese ser que te cause, no fobia, pero sí dices, ay, cabrón, esto sí es no le que, entro. Bueno, yo creo que a lo largo de la vida nos puede dar temor muchas cosas, Bueno, cierto miedo, pero al grado tal de fobia, así como lo describe precisamente la definición de fobia, de que gente que se pone mal, ¿no? Y empieza a sudar y taquicardias y todo eso, la verdad, gracias a Dios, no tengo fobia. No, bueno, yo creo que yo tampoco. ¿No? Hay gente Bueno, que se pone no. muy mal. Yo tengo un familiar que se pone muy mal con los gatos, por ejemplo. Pero mal, o sea, mal. Pero mal, o sea, se pone con taquicardia, temblar y todo Sí, eso, suda. Sí, cañón, cañón. Pero digo, el gato puede estar a 3 metros, ¿eh? Y si se va acercando el gato, y el gato ni te pela, y el gato va pasando por ahí, mal, este familiar se pone mal, mal, y llora, y sí, cañón. Wow. No, yo Y conozco a alguien que le tiene miedo. Y cuando uno no Pero tiene esas fobias ni todo, dices, pues, ¿por qué pasa eso, no? ¿Cómo puede ser? ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Sí? Pero es como, por ejemplo, yo conozco a una persona que tiene una tienda, ¿no? Pero ella es una señora, pero le tiene miedo y fobia a los payasos. Y como dices, va pasando un También. payaso, no sé, a 3 metros de distancia, o viene a comprar a la tienda, pues tiene tienda. Siempre, bueno, cuando yo trabajaba cerca de ella, decía, atiéndelo, ¿no? Porfa, y ella se metía. O sea, te lo juro, o sea, llegaba al Sí, grado le de que creo. o venían y se iba. Y no está la señora en la tienda, no, no está, pero te iba a llevar, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? O sea, ese Sí. es el grado de la fobia, ese es el Sí, grado de la fobia. exactamente. Y sí, hay mucha gente que le tiene miedo a los payasos, ¿eh? Sí, bastante. Mira, yo Yo creo que cuando los veo les digo, ¡qué payaso! No, yo ya a los payasos no. ¿A qué será? No, no sé a qué más, no sé cuál sea mi fobia tal cual. Creo que no, tal vez sí temor a algunas cosas, sí, por supuesto, pero Uno fobia que va. me ponga así mal de, ay, sí, no, no creo. Todavía no la descubro y espero no descubrirla. Pero de ahí en fuera no, nada. Las arañas las he visto y las he agarrado. Obviamente sí me daría como temor, como estos videos de muchas Claro. arañas. Ahí sí dices, no, No, macho. no, no, bueno, tío, O como la araña que imagínate. apenas apareció aquí en el Metro de Constitución, que era una araña así tremenda del tamaño de una mano. Digo, O yo sea, también veo a esa madre y le no. saco, ¿no? Digo, obviamente sí, yo Claro. la veo y también yo les digo, no, no sabría si matarlo o algo. Vi un video parecido a través del internet de un cuate, como de 40 años, y se acerca en la esquina de su casa y hay una tarántula, Sí, pero como sí, sí. flaca, muy rara, ¿no? No una tarántula gorda, sino muy rara, muy patona, peluda, y no es adivinanza, Lito. Y de repente el cuate no sabe qué hacer, y sabes, pobrecitas también, ¿no? La mata Sí, con puro no. insecticida, o sea, la atasca hasta que Pobre. pobrecita la araña se cae, ahí ya no se ve qué pasó con el video, pero no sé si la aplasta, la pisa o se echa a correr el cuate. Pero digo, eso seguramente debe haber sido en algún lugar, no sé, en Australia, algo así, que ya ves que es muy común de repente ver este tipo de bichos en tu casa, ¿no? Pues Pero es que digo, yo me también, mira, yo te digo una cosa, si yo veo una cucaracha igual, no le tengo miedo a las cucarachas, pero sí me dan cosa, me dan repulsión, las mato y todo, ¿no? Pero si de repente. ¿Has matado con la mano alguna? No, no, no me atrevo a Yo sí. agarrarlas. Yo sí te he No, yo visto, sí. yo mejor, yo sí te he visto. Yo te he Sí, sí, visto sí. agarrarlas, yo te he visto agarrarlas y matarlas con la mano. Sí, porque No, es yo no que me atrevo. se te va una cucaracha y bye. O sea, ya se va una y ya tiene 100. O sea. ¿Sabes? No, claro, por supuesto. Es el mismo tema que tú. Bueno, peor yo creo que con las ratas, ¿eh? Las Porque chinches si ves también. una cucaracha, lo más probable es que haya 100 escondidas. Claro, Cuando tú ya claro. ves cucarachas así que a plena luz del día están pasando casi casi en tu cara, eso indica que, puta, si andas abriendo la alacena o peor aún, jalas la estufa para acá o el refri o algo, no, mi hermano, ¿sabes qué vas a encontrar? El No, no, MIA. no, no, Vas a encontrar hervidero. a toda su familia y a todos Sí. sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y chosnos.
No, 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 a todos. Mira, es que estoy buscando, estoy tratando de a ver si se puede ver, a ver si ustedes pueden observar aquí. Mira la araña. Bueno, creo que no se va a ver muy bien. No sé si puedes verla. Híjole, es que aquí... no se ve porque da el... No, se ve el charolazo. Se ve el charolazo de tu pantalla. A ver, espérame, espérame, déjame ver. Ahí está, a ver. No, es que se está... Tiene blur, La andaba viendo. Se desenfoca, Lito. Sí. Bueno, es una araña que salió de ahí del Metro Constitución. Iba, o sea, así, fultoso, así, no, ¿esto qué es? Era una tarántula, ¿no? Dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, era de noche, era cuando estaban las fuertes lluvias. Ajá. Pero muchos dicen, prefiero ver una araña bajando o subiendo, o que está lejos de mí, a ver una rata. O sea, si yo veo una rata... Y en el metro ves en las vías a las ratas, los ratones. Pues claro, claro, sí, sí. Las cucarachas, o sea, las cucarachas si son muy grandes, no las mato con la mano. Tal vez con el pie y truenan, ¿no? Y queda todo baboso ahí. Pero las cucarachas tal vez medianitas, así que dices, se me va, ¡pum! No me la haces así, ya no ves tu mano, te la lavas así con pues un montón de cloro. Y, claro. Ya, las arañas antes, yo no las mataba, agarraba un vaso, donde se fuera que las viera, las metía en el vasito y las sacaba, ¿no? Yo decía, esa es la mejor manera, eso es lo más humano, ¿eh? Eso es lo más humano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ya decía, bueno, pues ahí está. Pero un día me picó una araña, entonces dije, ah, yo te ando cuidando. Y ya no la encontré, la verdad no la encontré, pero ya no, bueno, ya si las veo, a veces sí les echo flit, ¿no? Y a veces no, a veces sí las saco, ¿no? Pero sí ya no. Ya no les tengo el mismo cariño que antes. Yo cuidándolas y ellas picándome, oye. Así no se vale. Así no se puede jugar con eso. Pero bueno, entonces, así te digo. Así pasan estas cosas. Las moscas son muy molestas también. Digo, habrá personas que le teman a las moscas, a las abejas, a las avispas. Claro. Muchas una avispa sí te anda matando. Una avispa o estos abejorros, ¿te acuerdas que ya no se supo de ellos? Que también era a principio de pandemia, por ahí de marzo de este año, platicábamos de esos abejorros 5 veces más grande que las abejas y que devoraban abejas precisamente. Gracias a Dios que ya no se supo, mi Miquelito, pero también una cosa de esas te pica y sí te andan mandando al hospital, ¿eh? Fácil. Sí, claro. O las arañitas estas que las violinistas... que hay aquí en la ciudad, ¿sí? y que son igual unas arañitas chiquititas ahí, que dicen que son muy tímidas, pero te pican cuando se sienten precisamente amenazadas. Entonces uno llega bien contento, abres ahí el closet, la parte de arriba donde nunca metes la mano, y te pones ahí a buscar a ciegas prácticamente la flauta del tío Pedro, y madres, es cuando te pica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien se vaya a meter hacia un closet o un lugar... al desván, un lugar donde nunca se meten, donde es muy raro, abran mejor la puerta, primero échenle el insecticida, espérense un ratito y luego ya meterse a hacer la limpieza o a buscar lo que vayan a buscar. Pues por eso se dice que regularmente cuando tienes ese tipo de lugares donde casi no mueven las cosas, son oscuros, ¿qué? Que son como más propensos para que se generen algún tipo de insecto ponzoñoso, es rociarle pues tal vez cada 15 días o tal vez cada mes o más, así un poco de insecticida, ¿no? Por claro. Sí o por no, las alejas. O sea, tal vez no la vas a matar, pero siente ahí y se va, ¿no? Entonces, eso puede ser. Que se vayan a casa del vecino. Que se vayan a casa del vecino. ¿Qué no ves que había una, bueno, una plaga de violinistas aquí en la alcaldía? Sí. Creo que en Hidalgo, creo era, ¿no? No la sí, sí, Juan, sí. No sé, cualquiera de esas dos. Que picaron había una plaga, niña, ¿no? Sí. Y esas son venenosas. Claro. Es más, si tú ves a una araña cara de niño... no te va a matar, sí te va a doler la mordedura de la araña cara de niño, pero no te mata, ¿no? Pero una violinista sí te puede llegar a matar. Por supuesto. Pues muy bien, Milito, así estuvo esto del día de hoy. Estuvo bueno el programa, ¿no? Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien. La participación de Raquel siempre es muy valiosa, aparte de todo, siempre deja muy buenos consejos para todos aquellos que nos están viendo. Y bueno, nosotros con los temas, felicidades a toda la gente que es bisexual, ¿no? Hoy en su día, que la pasen muy bien, y pues aquellos que tengan algún tipo de fobia, la pueden combatir, sí, claro, por supuesto, con algún especialista. Es difícil, pero se puede lograr.
Vámonos. Vámonos, mi querido. Vámonos, señores. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo del día que vean y la hora este video. Nos vamos. Gracias, Marito. Gracias a ustedes. Gracias. Mi nombre es Leo Dolarte. Adiós. Gracias, Felipe. Bye.